más emergencias atendidas por el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá. Aquí están nuevamente los bomberos en acción. Bomberos de la estación Centro Histórico prestaron atención prehospitalaria a una persona que resultó lesionada por la colisión que se presentó entre dos motocicletas en la avenida Caracas con calle 11, sentido norte-sur. En la localidad de Usme, bomberos de la estación Marichuela llegaron hasta el barrio San Juan, en donde se controló una fuga de gas que se presentó debido a trabajos en una obra en la carrera primera biceste con calle 70C al sur. En el centro de la ciudad, el equipo técnico de rescate de Bomberos Bogotá realizó la extracción de un vehículo que cayó al afluente de aguas residuales en la calle Sexta con carrera 36. En el lugar no se presentaron personas lesionadas. Por último, unidades de la estación Ferias realizaron el corte y tronzado de un árbol que quedó sobre el corredor peatonal de un parque en la calle 74A con carrera 63. El Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá trabaja para proteger la vida, ambiente y patrimonio de todos los habitantes de la capital.